Día del Niño. Para celebrarlo, el gobierno federal invitó a una docena de infantes a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Son ustedes nuestros invitados especiales. Bueno, entonces vamos a aplaudirle a las niñas y a los niños. Pero parece que las cifras, dichos e informes del presidente no interesaron mucho a los menores, quienes empezaron a bostezar, a pararse e incluso varios se quedaron dormidos. A la mañanera, estos menores tuvieron que pararse muy temprano, quizá un poco más de lo acostumbrado. No, es que no dormí casi. ¿A qué hora los levantaron? A las 4:30 y yo me dormí a las 3. ¿Estaban nerviosos? No. Al ver la desesperación de los pequeños, el presidente culminó antes de la hora su conferencia para iniciar el desayuno que tendría con ellos. En el evento, el presidente anunció 10 millones de becas, mientras su esposa Beatriz Gutiérrez Müller los llamó a ser buenos mexicanos. También convivieron con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Quizá alguno de ustedes esté aquí mismo dentro de varios años, como presidente o como presidenta de México, y se acuerde que siendo niño o niña, los invitó el presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez a desayunar. Pero los niños también le dejaron una tarea al gobierno federal. Que México ya no haya tanta matanza como siempre ha habido, porque allá siempre en Iguala, donde yo vivo, aparecen muchos muertos a diario. Y a veces a mí me da miedo. Milenio Noticias.